Antes de que existiera Shingeki no Kyojin, el que conocemos, especialmente durante el año 2008, Hajime Isayama estuvo participando en varios concursos de manga, siendo el más importante el Kodansha Weekly Shonen Magazine Rocky Manga Special Encroachment, donde ganó un reconocimiento por su manga Heartbreak One. Posteriormente, en 2009, comenzaría a trabajar en retomar la historia por la cual dejó su ciudad natal y se movió a Tokio con la finalidad de llegar a ser un mangaka algún día, Shingeki no Kyojin. Trataría de retomar varios conceptos de su capítulo piloto presentado en el 2006 en la Shonen Magazine, narrando la historia de Murakumo, en un futuro post-apocalíptico donde los científicos y los religiosos de aquella época decidieron exterminar al 90% de la población humana, el plan para purgar al mundo. Esta idea tomaría forma pasando por los editores de Kodansha y la Besatsu Shonen Magazine con el fin de crear una historia más grande y más interesante en base a las ideas innovadoras del joven Hajime Isayama, culminando en la historia del primer volumen de la serie, donde comenzaría a explotar de manera más aterrizada y trabajada un guión de aquella visión de un futuro dominado por los titanes y donde los humanos se enfrentarían a la extinción. Ahora bien, en este video hablaremos acerca del primer manga de Isayama, el cual no se encuentra disponible en Internet, y no sé cuántas copias en formato físico haya tenido en su época, hace ya 11 años. El punto es que es verdaderamente difícil de conseguir el contenido completo de la obra, ya que fue principalmente realizada para este concurso, y se habrá publicado en un recompilatorio con más obras concursantes. El editor Kabokugu Shintaro ha publicado algunas páginas de esta obra y también de ORS. Así como Hajime Sayama en su blog en su época estuvo colgando algunas fotos de ese primer trabajo que serviría como catapulta para poder publicar más tarde Shingeki no Kyojin y es gracias a Heartbreak One que este manga que pronto llegará a los 28 volúmenes de manga y es un éxito hoy en día es o fue posible Realmente es muy difícil acceder a este trabajo, porque como ya te mencioné, únicamente lo llegan a utilizar como promoción para este mismo concurso que ya ha llegado creo que a las 100 ediciones, es decir, 100 ediciones de concursos de manga. Ahora bien, sentándonos en Heartbreak 1, es un one shot, es decir, una historia corta y autoconclusiva hecha por Isayama en 2008 para el concurso antes mencionado de Kodansha. Estos concursos son muy recurrentes en Japón. Varios autores que han llegado a publicar obras bastante populares e importantes en este medio han comenzado por estos concursos. Bien, Isayama participó con una obra cyberpunk, basada en muchos elementos futuristas y de ciencia ficción. Isayama ha comentado en el pasado que sus obras y fuentes principales para crear la serie siempre han sido videojuegos, tanto de su infancia como de inicios de los 2000. Y en varias entradas de internet comentan el parecido entre esta obra de Heartbreak 1 y el videojuego de PlayStation 2 Ace Combat 5, donde plantea una trama más militar. En las viñetas que podemos acceder de Headbreak One, podemos ver varios diseños que veríamos más adelante en Shingeki no Kyojin, siendo una de las mayores coincidencias en que reside en la protagonista, la cual es muy similar a Historia Race o Crystal Lens, siendo una especie de recruta dentro de este universo futurista. Según lo que se ve en los dibujos y artes conceptuales, las piernas son sometidas a una especie de modificación biológica para hacerlas de metal o un elemento parecido a este. Sin duda, Conceptos interesantes que Isayama podría utilizar en el futuro de Shingeki no Kyojin. De igual forma, podemos ver algunos personajes similares a otros en Shingeki no Kyojin, como lo son Connie e Ymir, aunque cualquier calvo se parece a Connie, pero algunos entenderán la idea. Por lo cual, el concepto de que Isoria y Mir estuviesen juntas en la trama me parece algo que Isayama ya tenía planeado desde hacía tiempo atrás, es decir, un concepto que estuvo manejando hasta estos días. De las viñetas de la obra de Ors, la cual participó en otro concurso de manga, el Weekly Shonen Newcomer Prize, el cual igualmente ganó y se llama, pero no por dibujo. Una entrada chistosa de una revista comenta que, este, según lo que se decía en esa época, esta obra o este manga de Ors ganó siendo el peor dibujado, pero que fue la historia la que hizo que realmente mereciera ser ganadora. En Ors. Tenemos puntos y varios conceptos interesantes, realmente, siendo la imagen más conocida donde vemos un monstruo enorme parecido a un titán pero con una especie de careta de metal rota dejando ver abajo un rostro humano gigante. Del resto de viñetas falta mucha traducción pero simplemente podemos decir y asociar algunas ideas, pero también llama mucho la atención el ambiente futurista en el cual se desarrolla. Realmente, este, algunos conceptos serían pulidos para más adelante ingresar a Shingeki no Kyojin pero obviamente quitando todo este ambiente futurista o no posiblemente Isayama retome todas estas historias para formar una sola línea de tiempo y es que como ya he comentado en varios de mis videos un punto que no sabemos de Shingeki no Kyojin es qué clase de mundo era antes de la aparición de los nueve titanes cambiantes y el poder de Emir Fritz y el demonio de la tierra por lo que realmente incluso Isayama podría mezclar estas historias cyberpunk más adelante porque por lo que yo puedo ver le encanta el cyberpunk así que bueno posiblemente veamos una especie de universo futurista en Shingeki no Kyojin a mí me gustaría realmente sería un giro que muchos se esperan y a la vez no tan radical así que bueno creo que rompería muchísimo la internet y rompería muchísimo las pronósticos y la visión que tienen muchos acerca de esta serie ahora bien ojalá más adelante en internet se publiquen estos dos trabajos completos de esa llama para poder traducirlos y disfrutarlos Así como, así como conocer cómo fue que uno de los mejores mangas fue tomando forma. Por mi parte, creo que esto sería todo. Realmente no hay mucho que decir porque, como te dije, solo tenemos unas cuantas páginas y artes conceptuales disponibles. Así que bueno, te voy a dejar todo lo que hay en internet hasta hoy, 2019, ya 11 años después, para que pues lo disfrutes y te des una idea de cómo comenzó Hajime Isayama. Nos vemos hasta la próxima y que disfrutes estos artes. Bye. Esta hoja es de únicamente Artes Conceptuales y se llama, aquí vemos un personaje de cabello negro, el personaje principal de Heartbreak One. Y como ya te había mencionado, algunos detalles acerca de la fisionomía y cómo funcionan estas piernas prostéticas aparentemente de metal. Sinceramente, me parece súper interesante el concepto. De igual manera, tenemos la portada de Hellbreak 1 haciendo referencia a estas mismas piernas y también a un posible ejército donde también se maneja por insignias, tal cual se maneja muy parecido a lo que es la insignia de la guarnición de Shingeki no oyen. Tenemos las primeras viñetas de acción de Isayama. Un personaje muy similar a Rainer Brown. Y realmente me recuerda mucho al diseño del titán blindado. De igual forma, tenemos a alguien que se parece muchísimo a Eren Yeager. Sin duda, a pesar de que en cuerpos, no sé si estos brazos se estiren. Pero a pesar de que fisionómicamente no se ve del todo fino. Yo creo que Isayama. En esta época no tenía un trazo tan malo. A lo que voy es que a pesar de que eran dibujos medio rústicos, no eran dibujos del todo malos. Y es que yo he escuchado que mucha gente no se ha querido leer Shingeki no Kyojin, o al menos cuando comenzó a salir publicado por Panini Manga México, mucha gente no lo quiso comprar porque el dibujo de los primeros 4 o 5 tomos es un poquito bajo de calidad, y es cierto. Pero yo creo que Isayama demostró muy buen nivel en Heartbreak One y en esas escenas de acción. O sea, realmente se ve que hay... Un trasfondo ahí medio cyberpunk medio alita por allá. Entonces, yo creo que es súper interesante y el dibujo no es del todo malo, o sea, tiene buenas rachas. Pero, pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay muchísimos críticos. Y te digo que se hace muchísimo enfoque en estas piernas prostéticas. Realmente me gustaría saber qué se está diciendo por ahí o a qué hacen referencia estas escenas prostéticas, porque de Head Break 1 es de donde más hay material para poder explotar, o sea, es donde más se han filtrado por el co concurso de Kodansha. O sea, y acá tenemos un personaje muy parecido a Annie Leonhardt por el tema de las patadas. Aunque sí, no entiendo muy bien algunas viñetas, pero este personaje por el cabello, por cómo se maneja, por las artes marciales mixtas, me recuerda muchísimo a Annie Leonhardt. Hajime se llama desde un inicio, había mencionado. Que sus inspiraciones para las batallas tanto en Shingeki no Kyoin y posiblemente también acá. Posiblemente también acá en Heartbreak One se habrá basado en muchísimo de las artes marciales mixtas, tanto japonesas como la de la UFC. Así que sin duda vivió muchísimo de ahí. Ors esta es la imagen promocional de este One Shot que como ya te mencioné también concursó en otro premio y se llevó pues digamos el primer lugar o la condecoración por su guión más que por su dibujo. Como ya he mencionado en el video anterior, este arte es muy similar al que aquí se llama manejaría para Shingeki no Kyojin volumen 1. Ahora bien, Acá se habla acerca de la historia que también está ubicada en un futuro bastante avanzado, donde tenemos mucho ambiente ciberpunk y biomecánico. De acá de Ors es donde tenemos menos material. Solo tenemos una viñeta donde está esta persona como transformándose porque de verdad en otra imagen se puede ver como se estiran los pies y como que le sale un, una especie de... De traje o algo similar, como que se está transformando, no en titán, pero sí teniendo una transformación medio extraña. Y pues esta viñeta la cual fue traducida por Feli, un amigo venezolano, con el cual traducía hace ya dos años, 2017. El caso es que él había llamado la atención en esta, en esta viñeta, él la había traducido, la había subido a su página. De verdad no sé qué sea de él, hace muchísimo que no me manda mensaje. Así que pues bueno, Feli, estás viendo esto, un saludo muy grande y pues bueno aquí tenemos esta viñeta que dice la batalla está por comenzar y el héroe se levanta claramente haciendo referencia a que el héroe pues es la persona que tiene esta metralleta y ese traje que aparentemente es la misma persona que tenía unos lentes anteriormente o sea la transformación es a este como traje biomecánico a realmente creo que se llama se parecía mucho a Sutomo Nihei. como apreciación personal Sutomo Nihei es el de este Night nice Sidonia. y en un principio hacía este tipo de obras como Blame Biomega y demás así que yo creo que se parecen. Así que pues bueno. Hasta aquí llegamos y gracias por ver este video. Hasta el final.